Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Play Chess Like a Girl, donde hablamos del ajedrez jugado por mujeres, información, noticias de actualidad, etc. Les invito a que se suscriban, a que le den like a estos videos para seguir con estas transmisiones. Ya lo decíamos ayer, hubo un escándalo en el mundo del ajedrez, uno más. Y ayer el problema fue de Ilya Smirin, este gran maestro que junto con Fiona Stella Anthony comentaba, y pues hay un video completo que podrán ver en este canal, donde pues básicamente dice Smirin que el ajedrez no debería ser jugado por mujeres. Les digo, tienen un video completo de ello. Se hizo un revuelo en las redes sociodigitales, en especial en Twitter, que es la que yo leo, y creo que este comunicado lo envió la FIDE unas pocas horas antes de iniciar la ronda del Grand Prix de mujeres en su ronda 10. Y se los voy a leer, este es comunicado oficial. Durante la transmisión en vivo el día de ayer, uno de los comentaristas expresó unos comentarios muy desafortunados. Aunque tenemos un gran respeto por el gran maestro Ilya Smirin como un jugador de ajedrez, los puntos de vista que expresó al aire son completamente inaceptables, ofensivos y no representan los valores en los cuales se sostiene la FIDE. Así, ofrecemos una disculpa a todas las personas que se sintieron ofendidas, y adicionalmente el gran maestro Smirin no continuará como comentarista de la FIDE, y esto surtirá efecto inmediato. La FIDE no solo anima a incrementar la representación de mujeres en los deportes profesionales, sino también en cambiar la percepción del ajedrez como un asunto puramente de hombres. Nuestra comunidad tiene que ser un lugar donde las mujeres se sientan seguras y respetadas, y así cualquier acción que conlleve falta de respeto, sexismo o ataques físicos, verbales o emocionales serán inaceptables. Y hasta ahí el comunicado. Y efectivamente, ya hoy en la transmisión estuvieron, pues sí, la maestra internacional femenina Fiona Stella Anthony y el gran maestro absoluto Pavel Tregubov. No lo seguí tanto en el día de hoy. Pues sí, me pareció extraño. Yo esperaba ver otra mujer ahí comentando. Sin embargo, quizás pues por la premura no fue muy fácil conseguir una que estuviera ahí cerca. Y pues se decidieron por el gran maestro Pavel Tregubov. Entonces, pues ahí la información acerca de este asunto. Ronda número 10. Estamos a una de que MacG. terminen Is the jam? las partidas. Y ahí los resultados de hoy. Unas tablas rapidísimas, muy, muy rápidas, entre Caterina Lajno y Shanshaya. Fueron unas cuantas jugadas nada más y optaron por las tablas. Caterina Lajno no se quiso arriesgar. Si hubiera ganado, ya casi que gana. No casi gana, hubiese ganado el torneo. Sin embargo, sigue con medio punto de ventaja por encima de Alexandra Goryachkina, que hoy enfrentó a la mismísima Alejandra Kosteniuk. Hoy, recordemos, es el cumpleaños de Goryachkina, cumple 24 años. Ahí la partida que se jugó hoy y que también culminó en empate. Y quiero mostrarles antes que otra cosa, pues, la partida que enfrentó a Vaishali y a Polina Shuvalova. Es una partida que a mí me gustó. Terminó en tablas también, pero son unas tablas muy curiosas. Vaishali con negras, defensa siciliana, esta que dijo Smirin que era adecuado para tener mejores resultados. E5, esta variante con E5. En roque, alfil C4. D6 en roque, caballo amenazando en
NF2. Y ahí viene la dama, un sacrificio de pieza que efectúa Vaishali. No lo acepta la jugadora de negras, de blancas. Caballo F3, dama ahí. Y alfil E6. El caballo sigue ahí pues, volando. ¿Por qué no lo toma? Por fin lo captura. Ahí Shuvalova, alfil captura, captura un nuevo jaque. Es obligado comer porque no queda otra jugada. Y es que creen, después de dama G6, el peón no puede capturar debido a que este alfil está impidiéndole que se mueva. Entonces ahí. Y tablas por triple repetición de jugadas. Me gustó de alguna manera esta partida de Vaishali. Una manera elegante de hacer tablas en exactamente 20 jugadas. Pues ahí esa partida. Hoy hubo partidas definidas, pero solo en la parte baja de la tabla. Ahí están, y ahí están los resultados. Es el empate que vimos hace unos momentos: Vaishali contra Shuvalova, Lashno contra Shanshaya y Goriachkina, que empata contra Alejandra Kosteniuk. Y Shuginer, la que durante un buen tiempo lideró la competencia, derrotó a Kashlinskaya, que también estaba atrás de las líderes, pero pues ya cayó en un bache grande. Elizabeth Páez derrotó a la otra kazaja, a Zubayeva. Y por último, y esa será la partida que vamos a ver en un momento, que vamos a revisar, Tan Xiongyi derrota a Dinara Wagner. ¿Cómo queda la tabla una ronda antes del final? Ahí está Katerina Lajno con medio punto de ventaja por encima de Goriachkina. Mañana Lajno se enfrenta a Kosteniuk. Y Goriachkina irá en contra de Vaishali. Pues quizás se podría predecir un triunfo de Goriachkina y el empate de Lajno, lo cual pues colocaría las cosas con 8 puntos ambas jugadoras. Y no sé cuál será el desempate, porque tienen ambas como la misma cantidad de victorias y demás. Shuginer solo le falta jugar en contra de Azubayeva, 6 puntos ya ahí en el tercer lugar, lo mismo que Kosteniuk, que mañana se enfrentará, repito, a Lashno. Dependiendo pues, si Lashno le gana a Kosteniuk, pues quedaría con 6 puntos y medio. Y pues Goriachkina, si le gana, quedaría en primer lugar. Entonces todavía no está definido, aunque repito, un empate de Lashno ya le daría el triunfo. Quién sabe, recordemos que Kosteniuk, que estaba ya cansada desde la séptima, octava ronda. Entonces, pues sí, insisto, ya es la jugadora de más edad en estos momentos y el ajedrez cansa y cansa bastante. Kashlinka ya, pues, te repito, cayó en un bache después de ir bastante bien. Hoy no acumula siquiera la mitad de los puntos y ya las demás pues, están por el estilo. Solo las cuatro jugadoras de la punta, Lashno, Goriachkina, Shuginer y Alejandra Kosteniuk, tienen más del 50% de las victorias. Ya después ya estoy preparando las estadísticas de este torneo, pero pues, ha sido un torneo raro, muchas partidas ganadas con negras. Kosteniuk pues, solo lleva una victoria con blancas y las demás con negras, aunque lo mismo, Kosteniuk lleva tres derrotas y cuatro victorias y tres empates. Hasta el fondo de la tabla sigue Shuvalova compartiéndolo con
las dos alemanas Wagner Peitz y Azubayeva y Paishali, Abdumalik, Tanshonji y Kashlin Kaya con 4.5. Vamos entonces a una muy breve revisión de la que he denominado la partida del día, jugada entre Tanshonji y Dinara Wagner. Aquí está, vamos a la partida. Ahí está. Dinara Wagner con las piezas negras. Vamos a ir rápido las primeras 20 jugadas. Es un ataque indio de rey. Todo muy teórico. Y se digo esto porque, aunque no es que no presente interés, el interés desde mi perspectiva es el final de juego. Ya aquí se vislumbra dos alfiles contra dos caballos. Ahí está. Y aquí se da en la jugada 20 que nos quedamos ya sin los caballos. Y en un momento nos vamos a quedar sin las damas. Dos alfiles contra dos caballos, final de piezas menores. En principio los alfiles deberían tener la ventaja. Hay peones en ambas alas. ¿Cómo se desarrolló esta partida? Sí, ahorita voy. Y perdón. B4, caballo D7, ahí está jugada, que la máquina dice que había otras más precisas. B5, captura, captura, viene ahí y empieza el avance del rey. Rey G7, peón arriba, y esto que la máquina lo marca como una imprecisión. Ahí se ve la potencia de los dos alfiles. Sí, ahorita me voy. Y no. Sí, está bien. Aquí está un bebé cerca de nosotros. Pues ahí este jaque. Potentes estos dos alfiles, los dos caballos, pues están completamente inutilizados. Este final, yo creo que hay que analizarlo con más profundidad. Viene alfil ahí y sigue el avance de los peones. El blanco tiene estas debilidades, y aunque ahorita hay un cerco aquí para el rey negro, eventualmente esto no seguirá sucediendo. Repito, por la potencia de estos dos alfiles. F5, caballo D7. F6 y el rey se va a H6. Una jugada malísima, fatal. La máquina recomienda, pues, capturar aquí. Obviamente esto es ya la capitulación, pero pues, podía durar un poquito más la partida. Obviamente quizás venir aquí, capturar y avanzar este peón. Repito, ya la partida está definida, pero Dinara Wagner opta por al jaque moverse acá. Y pues nada, las blancas juegan y dan mate en dos jugadas. Hay un mate aquí. Si este caballo no estuviese, aquí sería jaque mate, pero pues viene este caballo a la captura. Entonces, la jugada que hace Dinara Wagner, perdón, Tanshonji, es precisamente a este rey, llega alfil H, alfil A3. Y vean esta diagonal, el rey está encerrado y ya sin ninguna posibilidad de salir de ese encierro. Esta casilla está bloqueada.
Esta casilla está bloqueada por el alfil, esta casilla está fiscalizada por este peón y únicamente falta atacar por la diagonal. ¿Qué pueden hacer las negras? Absolutamente nada, no hay un jaque, podría venir esta, pero aquí vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces lo que hace la jugadora alemana es pues hacer algo por hacerlo, y gracias Dinara Wagner, pues creo que es un asunto de deportivismo permitir la belleza de este jaque mate. Vean las dos diagonales ahí colocadas, un mate bastante bonito, a mí me gustó y por eso la seleccioné como la jugada, la partida del día. Esta partida ya no tiene nada que ver, tan Shongji pues está lejos ya de ganar el primer premio. Dinara Wagner está ahí a la mitad de la tabla. Pero pues nada, fue una partida bonita. Repito, hay que analizarla más. Pero pues ahí se ve la potencia de los dos alfiles en contra de los dos caballos. Es un final raro. Generalmente es. No, no. Generalmente es alfil contra caballo. Alfil caballo contra dos alfiles, es un final que a mí me gusta mucho, lo estudié bastante, sobre todo en el libro de Reti, de los grandes maestros del tablero. Ahí viene este final, pero es raro este final de dos alfiles contra dos caballos. Y en algún momento de la partida, Emil Sutovsky, este dirigente de la FIDE, dijo que cómo le recordaba la partida de Botvinnik contra Bronstein del 1951. ¿En qué posición? Más o menos por aquí, si mal no recuerdo, un poco más adelante. Sí, estaba aquí, en esta posición. Eso lo dijo Sutovsky. Como me recuerdo a la partida, la partida 23 o la 24 de Botvinnik contra Bronstein. Bronstein tenía el triunfo, perdón, necesitaba el empate, lo tuvo al alcance de la mano. En ese caso, Bronstein tenía los dos caballos y Botvinnik los dos alfiles. Pues hasta aquí esta emisión, gracias a quienes nos acompañan, y mañana estaremos aquí para la última partida de este Woman Grand Prix de mujeres. Que tengan una buena tarde y estaremos por acá pronto. Hasta entonces.